Queremos vivir en paz y con tranquilidad. Queremos libertad. Queremos que ya no haya más levantones, cobro de piso, secuestros y asesinatos. Queremos que ya no sigan violando a nuestras mujeres, destacó uno de tantos ciudadanos que conforman los recién aparecidos grupos de autodefensa en Tepalcatepec y La Ruana en el municipio de Buenavista. Pues la verdad es que estamos hartos. Estamos hartos de tanta injusticia, oiga. Estamos hartos que nos levanten la gente, que nos lleven las mujeres, las que más les gustan y todo. Y no tenemos pues más que nos decidimos a que todo eso se acabe porque ya estuvo. Ya no estamos dispuestos a seguir tolerando que se nos quite el fruto de nuestro trabajo, que se someta al terror a nuestras familias y a tener que vivir callados ante la omisión que hacen las instancias de gobierno en torno a la delincuencia organizada. Si no las cambia, ya las vamos a cambiar nosotros, pero van a cambiar. Eso tengo por seguro. Pues que nos apoyen y que ya no agachen la cabeza, porque esto es necesario. Contra los cárteles, ahora sí que los malos del cuento. La tarde de ayer, en la plaza principal de La Ruana, miles de ciudadanos armados con escopetas, cuernos de chivo, R-15 y otros instrumentos, determinaron salir a la calle en defensa de su propio interés. Pues aquí vemos unos 5,000 gentes, más o menos, y hay otros por ahí que quieren entrar también. Pues que se fajen y que háganlo con nosotros, porque es necesario, queremos limpiar todo Michoacán. Eso es lo que queremos, y queremos que Apaxingán también y Uruapan, para que de una vez acabe toda esta cosa. Y andar libres, eso es decir, que todo Michoacán. Encapuchados, pero con una clara visión de que las cosas no pueden continuar como hasta el momento, y reconociendo el apoyo que en estas últimas horas han recibido por parte de mandos y efectivos castrenses, señalan que su lucha y su demanda no es de horas, sino que es una lucha por el tiempo que sea necesario hasta que las cosas vuelvan a ser como antes. Mire, vamos a durar el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario vamos a durar. Y gracias al ejército que nos está apoyando, se presta pues mejor todas las cosas. Pero el tiempo que sea necesario, un mes, dos meses, un año, lo que sea. Pero ya basta de esas cosas. Miren, nosotros buscamos que no va a haber nada de eso. Téngalo por seguro. Aquí no va a haber nada, ningún cobro, todo se va a nivelar a como estaba. Una cosa justa. Poder transitar tranquilos. Sí, claro. Tener derecho a progresar. Poder salir a la calle como antes. Las barricadas estrictas y respetuosas con la ciudadanía informan de cuál es el objetivo social que los tiene allí. Aquí estamos la gente del pueblo, comerciantes, productores, jornaleros, profesionistas y hasta amas de casa. Ya estamos cansados, queremos libertad, reiteraron. Pues que nos miren nomás, porque así es como la gente se le quita lo prohibido nomás. Pero ustedes no tienen nada con la ciudadanía normal. No, nada, al contrario, queremos que la gente sea libre. Liberarlo, señor. Queremos que la gente sea libre. En ese mismo contexto, es de señalar que en un asunto un tanto peligroso, los ciudadanos armados detienen a gente que no es de la comunidad y que parece sospechosa o no justifican la causa por la que se encuentran en el lugar y los internan en las barandillas municipales. Contra el pueblo, contra su gente. No, te ves de aquí, te le vale más a la gente de aquí. Reportó para el Regional Digital Luis Antonio Ramos Arredondo.